quiero agradecer al Instituto Tecnológico esta posibilidad de entrar en contacto con ustedes, agradecerles a todos ustedes su presencia en esta plática y también ofrecerles una disculpa a todos aquellos de ustedes que se han presentado el viernes pasado porque por causas de fuerza mayor me fue absolutamente imposible llegar a la cita. Créanme que estoy muy apenado. Eh, voy a comenzar tomando distancia de los detalles para tratar de ubicar el tema en su contexto político y también en un cierto contexto histórico. El próximo 2 de julio, como todos ustedes saben, está en juego no solo la presidencia del país y el poder legislativo completo, los 500 diputados y los 128 senadores, no sólo se juegan dos gubernaturas en Guanajuato y en Morelos, y entran en disputa nueve congresos locales en igual número de estados, Además, ese mismo día vamos a elegir al nuevo jefe de gobierno del Distrito Federal, vamos a renovar la Asamblea Legislativa y a las nuevas jefaturas delegacionales de la capital. Pero más allá de las posiciones, el próximo 2 de julio el país tendrá que saldar un examen mayor. El de sus elecciones limpias debe demostrar que una sociedad extraordinariamente compleja, compuesta por casi 100 millones de habitantes, ha optado ya por un método legítimo, plenamente moderno, para decidir su gobierno. En el fondo esa tarea es una tarea histórica, que México es un país que dirime su conflictiva política, que vive su enorme pluralidad en paz, civilizadamente, mediante el único método que lo permite, las elecciones libres y limpias. Voy a pedirles que no perdamos de vista esta misión. Más allá de partidos, de triunfos circunstanciales, de porcentajes y de posiciones, el año 2000 vamos a demostrar, el país tiene que demostrar, que ha entrado de lleno en una nueva etapa, la de su modernidad política. Les vengo a pedir que cobremos conciencia del cambio. Podemos hacerlo mediante un ejercicio de memoria. Si nos remontamos a 1988, en ese año... Todos los gobernadores eran de un solo partido, el Revolucionario Institucional, pero además el regente de la capital era designado por el presidente en turno. En los 31 congresos locales había mayoría calificada a favor de un solo partido. En 1988, la oposición de entonces más fuerte, el Partido de Acción Nacional, poseía apenas 18 municipios bien localizados en el norte del país. A pesar de su tamaño y de su diversidad cultural o regional, esta era una nación monocolor en su vida política. Pero resulta que este país en lo político no existe más. Los poderes del Estado mexicano, el Congreso de la Unión y varias gubernaturas del país han sido ocupados por partidos distintos al PRI, generando y confirmando un equilibrio de poderes y un reparto en las responsabilidades de gobierno inédito en México. Las novedades electorales están en todas partes. En 1997, por primera vez, 135 candidatos del PAN, del PRD o del PT triunfaron en sus distritos en la competencia vis-a-vis -vis con candidatos del Partido con consecuencia El PRI ya no tuvo la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. En tanto, Acción Nacional se dirigía con la victoria en las elecciones para la gubernatura de la Revolución y de Querétaro mientras el PRD obtenía su truco más adelante. El gobierno de la federal. A 82 días de la elección no vale la pena tener en mente las cifras. El PRD sigue siendo un partido bien implantado, Obtuvo el 39.9% de la votación. El PAN obtuvo el 36.6%. El PRD obtuvo el 20. siete, El Partido Verde el 3.8% y el Partido del Trabajo el 2.6%. La traducción de esas tendencias gruesas en las posiciones de gobierno son elocuentes. El PAN, a veces en coalición, gobierna siete estados, el PRI 21, el PRD 4. A nivel de las capitales de los estados, la contienda es todavía más cerrada. 12 capitales para el PAN, 14 para el PRI y 6 para el PRD. Ese reparto del poder tiene como corolario inevitable una composición cada vez más plural de los poderes legislativos en todos los estados. Los legislativos locales, hasta hace cuatro meses, presentaban la siguiente composición. 297 congresistas locales del PAN, 540 del PRI, 225 del PRD y 46 de otros partidos. Solo en un Congreso local de los 32 existe hoy mayoría calificada perteneciente a un partido por lo que las reformas constitucionales en los estados necesariamente deben elaborarse con el acuerdo de dos o más fuerzas políticas todos estos datos informan de un dato crucial el país ha cruzado el umbral crítico de la competitividad electoral el sistema de partidos se ha convertido ya en uno plenamente competitivo lo más importante sin embargo que ese cambio profundo ha sido posible sin violencia democráticamente como producto de procesos combinados de votación masiva, fortalecimiento de partidos, reformas electorales y reglas claras. Y subrayo este panorama que es tan diferente al que se tenía hace 12 años, porque creo que eso es la mejor prueba de que en México los votos valen cada vez valen más y cada vez se respetan más. Este cambio drástico y evidente, para quien quiera verlo, nos ha enseñado que los votos cuentan, que ya no hay elecciones ganadas de antemano que el ciudadano sabe usar su voto y que a fuerza de concurrir masivamente a las urnas ha cambiado el mapa de la representación política de nuestro país. Permítanme entonces recapitular, así sea esquemáticamente, mi visión sobre ese cambio y argumentar por qué a estas alturas creo que es un cambio prácticamente irreversible. Este sería mi esquema. En poco tiempo se multiplicó la pluralidad política de la nación. Se desarrolló una movilización y organización social sin precedentes. Se formaron nuevos partidos, sindicatos, nuevas agrupaciones, organismos civiles, editoriales, diarios, revistas. Así, porque era una realidad material innegable, se empezaron a ejercer de modo cada vez más firme y sin cortapisas las libertades esenciales de expresión, manifestación, organización. El país vivió entonces una expansión y un fortalecimiento verdaderamente nacional de los partidos políticos. Estos partidos se presentaron una y otra vez a las elecciones, ocuparon cada vez más posiciones legislativas y de gobierno, adquirieron una influencia y una visibilidad pública que antes no tenían. Se vivió un periodo de intensas negociaciones que produjeron al menos seis reformas electorales y otras tantas reformas constitucionales. El litigio político central se trasladó a la disputa por un régimen legal y electoral equitativo, transparente, creíble. Las elecciones se convirtieron en la llave del cambio político de nuestro país. Los partidos atrajeron grandes contingentes de ciudadanos, grupos y organizaciones. Exigieron para sí un esquema jurídico cada vez más preciso y desarrollado, mayores derechos y mayores prerrogativas. De esa forma los partidos, en plural, se volvieron cada vez más competitivos, más poderosos, acudieron a las elecciones con mayores recursos y con mayores posibilidades de ganar. Su presencia y sus exigencias crecieron, mayores recursos y más equitativos para poder expandirse, mejores instrumentos que regulasen la contienda electoral, mejores fórmulas para conformar el Congreso, a mayor fuerza política, mayor presencia en el Estado, mayores exigencias institucionales, leyes, y mayor extensión del derecho electoral. Alcanzaron cada vez más posiciones legislativas federales, cada vez más posiciones en ayuntamientos, en congresos locales y conquistaron gubernaturas. Así los partidos se instalaron en la sala de máquinas del Estado mexicano. Los códigos de entendimiento empezaron a cambiar. Ninguna fuerza pudo ya abrogarse la representación de la nación entera. La pluralidad se convirtió en la palabra clave de la lucha y la convivencia política. La presencia y competencia de partidos ha cambiado casi todas las relaciones y las prácticas políticas, ha erosionado el poder del presidente, ha planteado nuevas relaciones entre los gobiernos estatales y el gobierno federal, ha invertido la dinámica de trabajo político en el Congreso de la Unión, y los partidos de diferente signo se encuentran todos los días procesando, negociando, definiendo las políticas estatales en todos los órdenes. Ante nuestros ojos emerge una reforma del poder del Estado. De tal suerte que ya no es un solo partido, sino que son los partidos políticos en plural, la columna vertebral de la vida estatal. El cambio creo que es radical. La decisión crucial de la política, la decisión de quién gobierna durante décadas, había estado encapsulada, reservada al interior de una coalición de un solo partido. Pero hoy en México, la decisión de quién gobierna la tienen los ciudadanos con su voto, eligiendo entre opciones fuertes y competitivas. Ese cambio crucial en las relaciones políticas es difícilmente reversible. México es una sociedad compleja, conectada con el mundo, denodadamente plural. Su transición a la democracia no era el ideal de un grupo, de un líder o de un partido. Por el contrario, la transición democrática era una necesidad de la propia nación. La dimensión del cambio no puede ser disimulada. Además, es posible afirmar que, no sin problemas, contratiempos y situaciones casi límite, la transición ha podido ser encausada por la vía legal, pacífica, es decir, por una vía civilizada. Creo que no estoy imponiendo ningún esquema a la realidad. Hago una descripción de lo que nos pasó, de la mecánica del cambio político a lo largo de las últimas dos décadas. Los partidos en plural han ocupado al Estado Nacional por la vía de las elecciones y al hacerlo se han fortalecido política, financiera, materialmente, de tal suerte que las contiendas electorales tienen como protagonistas a organizaciones cada vez más fuertes y cada vez más equilibradas. Es otra de las novedades cruciales del presente mexicano, el equilibrio, la equidad en las condiciones de la contienda. Conforme avance el proceso electoral, las cifras, los datos, las evidencias muestran una competencia cerrada. Por primera vez en la historia política, una coalición supera el monto del financiamiento público que recibe el partido en el gobierno. Y estamos hablando de alrededor de 100 millones de dólares puestos a disposición a cada una de las tres grandes coaliciones y partidos políticos de México. La cobertura noticiosa también ha mejorado dramáticamente a todo lo largo y ancho del país y contamos con instrumentos mejor aceitados para verificar los gastos y los ingresos de los partidos en campaña. Esas dos novedades deberían servir para mirar confiados el proceso electoral. Por una parte, partidos fortalecidos, colocados en el corazón de la vida estatal y recursos equilibrados, parejos, para una contienda libre y quizá reñida. Pero eso no es todo. Existe además una larga sucesión de medidas, instrumentos y procedimientos que refuerzan la confianza, la seguridad y la limpieza del proceso electoral. Los voy a invitar a echar un vistazo precisamente a cómo se edifican las elecciones en nuestro país. Los comicios federales son un edificio que se construye por etapas. Es decir, la organización electoral no empieza ni termina, por supuesto, el día de la elección sino que es resultado de una larga sucesión de medidas decididas y ejecutadas unas detrás de las otras. Cada una de estas etapas tiene una complejidad particular, sus propios problemas técnicos, sus tiempos y sus plazos de resolución. Pero lo esencial creo que es esto. Los partidos tienen acceso a cada una de ellas sin excepción. Un ejemplo. La decisión de arranque, la decisión de quiénes son los árbitros centrales, es decir, los consejeros electorales y el presidente del IFE, fue tomada en 1996 por un acuerdo de los cuatro partidos que entonces tenían asiento en la Cámara de Diputados, el PRI, el PAN, el PRD y el PT. Otro ejemplo, el padrón electoral está supervisado por una Comisión Nacional de Vigilancia conformada por todos los partidos políticos. Esa comisión decide los métodos de actualización, de depuración y los exámenes a la calidad del padrón. Por si fuera poco, reciben en el momento que lo solicitan a través de medios magnéticos el avance del padrón día tras día. Pero no es todo. Existen 32 comisiones locales de vigilancia dedicadas a verificar el estado del padrón en cada entidad federativa y existen también 300 comisiones distritales de vigilancia conformadas por los partidos que hacen el seguimiento distrito por distrito. Así pues, los partidos están en capacidad de seguir día a día y si quieren calle por calle la veracidad y la calidad del padrón electoral. Otro ejemplo, el IFE debe contratar a varios miles de personas que deben realizar el entrenamiento a cientos de miles de ciudadanos que se harán cargo de las casillas, las boletas y el conteo de votos el día de los comicios. Esos capacitadores son avalados por los partidos en los consejos de los 300 distritos del país. Y un último ejemplo. Cada decisión que toma el Consejo General es consultada y discutida con los partidos. Todas las organizaciones políticas forman parte de ese Consejo. Deliberan cada asunto antes de las sesiones y en ellas tienen oportunidad de exponer sus puntos de vista. Pero si aún quedara duda, si un partido sintiera lesionado un derecho por una decisión del Consejo General, que es la máxima autoridad del Instituto Federal Electoral, puede apelarla ante el Tribunal Electoral. Es decir, los partidos defienden sus intereses a lo largo de toda la cadena institucional. Uno de los propósitos más importantes del IFE es lograr que todos los partidos brinden, partidos brinden su aval a cada paso y para cada instrumento. Y a cambio el IFE está dispuesto al más amplio escrutinio por parte de los partidos. De esa manera se ha vuelto imposible una impugnación general o generalizada. Cada asunto se discute por sus méritos y al aprobarse un eslabón queda resuelto para poder discutir el siguiente. Es esa mecánica operativa, real, objetiva, la que construye la elección. Los partidos políticos participan y les consta en toda la obra, desde el principio y hasta el último eslabón. Tan pronto inicia el proceso electoral, las instancias de vigilancia se multiplican. Como se sabe, el IFE es una institución profesional constituida por 2.493 ciudadanos, miembros exclusivos de un servicio profesional. Ellos son el brazo ejecutor de la elección y están organizados fundamentalmente en 32 juntas locales y 300 juntas distritales. Pues bien, al comenzar el proceso, se crea una estructura paralela, una estructura de consejos encargada de vigilar la legalidad de los actos, tomar las decisiones más importantes y supervisar la limpieza y la imparcialidad de los funcionarios del IFE. Estamos hablando de 192 consejeros titulares, seis por cada entidad, y otros 1.800 consejeros, 6 por cada distrito. Esa estructura es resultado de un amplio proceso de consulta con los propios partidos. Se procura que sean ciudadanos reconocidos en sus comunidades y se intenta que la composición de cada consejo brinde confianza a las fuerzas políticas. Se trata de un verdadero ejército de ciudadanos que se coloca al lado de la estructura ejecutiva y profesional del Instituto Federal Electoral. Si eso no fuera suficiente, antes de iniciar el proceso para poder designar a los consejeros presidentes de los consejos locales y distritales, la Comisión del Servicio Profesional Electoral sometió una revisión minuciosa a todos y cada uno de nuestros vocales ejecutivos en activo. En este proceso, además de considerar la evaluación de su desempeño, se realizó un amplio ejercicio de revisión, análisis y observación por parte otra vez de los partidos. Lo realmente significativo es que la estructura del IFE vivió un proceso de ratificación o renovación fundamentada y ejecutada efectuada con rigor legal. El proceso de prueba y dictamen no se ventiló mediante generalizaciones vagas, en nociones preconcebidas o en prejuicios. Estuvo atento a la forma legal, al mismo tiempo estricta y abierta. Los partidos tuvieron oportunidad de dar su opinión y, en su caso, de hacer observaciones durante varios meses previos a la designación. Cada uno de los funcionarios que hoy trabajan en el IFE, en este proceso, cubrió los requisitos exigidos por la ley y fue dictaminado favorablemente. Una cuarta parte de nuestros vocales ejecutivos se ha incorporado a estos cargos por concurso abierto, pero además de nuestros vocales ejecutivos, los demás vocales y funcionarios son evaluados durante el desarrollo del proceso electoral por sus superiores, además de los consejeros electorales y de los partidos. El objetivo se logró. Con los exámenes, las revisiones y la múltiple supervisión a la que están sujetos, nuestros funcionarios han sido avalados técnica y políticamente. En el proceso electoral, como ustedes saben, hay dos instrumentos que son verdaderas anclas que asientan la legitimidad y la transparencia de la elección, el padrón electoral y la lista nacional de electores. La conformación del padrón y de la lista nominal es quizá el mayor esfuerzo que realiza el IFE permanentemente sujeta a mecanismos de revisión técnica por parte de profesionales y como ya dije de los propios partidos. A la fecha, nuestro padrón cuenta con 59,762,480 mexicanos y mexicanas, y las listas nominales ascienden a más de 58 y medio millones. Creemos que tenemos una cobertura de alrededor del 97.9%. Pero lo más importante es que desde 1994, el padrón y las listas nominales de electores han pasado la prueba de más de 76 elecciones locales sin impugnación. La garantía ofrecida es que los ciudadanos mexicanos puedan ejercer su voto sin exclusiones arbitrarias. Pero eso no es todo. Exactamente un mes antes de las elecciones, el IFE va a entregar una impresión completa de todos los votantes a cada uno de los partidos y coaliciones. La lista nominal, con cerca de 60 millones de nombres y fotografías, además de los datos del elector, su domicilio, sus claves y demás, es decir, el documento que estará en las casillas el 2 de julio, será entregado a todos los partidos sin excepción y con toda anticipación pueden con ello realizar los exámenes y las pruebas de confiabilidad que crean necesarias. Y ese documento será un material de apoyo crucial para sus representantes el día 2 de julio ante las miles de casillas en el país. Es decir, todos y cada uno de los representantes de los partidos tendrán en cada casilla no solamente los nombres de los electores, sino también su fotografía para que puedan checar precisamente eso, su nombre y su rostro. Como señalé antes, estamos ante un proceso electoral mucho más equitativo que los precedentes. En el año 2000, los recursos totales asignados a los partidos equivalen a 3.581 millones de pesos. Ese es el gasto público federal para los 11 partidos políticos nacionales y es uno de los rasgos principales de nuestra ley, el incremento sustancial del financiamiento público. En segundo lugar, hay que mencionar su mejor distribución, mucho más equitativa. Les doy algunos datos. En 1994, el PRI concentraba el 49.3% del financiamiento público. En el año 2000 tendrá el 30.3%. En cambio, el PAN contaba con el 14.3% y ahora dispone del 22.3%. Pero, merced a su alianza con el Partido Verde, alcanzará como coalición el 30,2% del financiamiento público. Lo mismo el PRD, que pasa del 10,12,94% al 25%, más la suma de sus aliados que lo hacen poseer el 34,1% del total de los recursos públicos para gastos ordinarios y de campaña. En otras palabras, desde el arranque del proceso, los partidos que ya han participado en alguna elección disponen de recursos mucho más equilibrados que en el pasado. Otro elemento que necesariamente complementa las medidas anteriores son las aportaciones deliberadamente bajas que pueden hacer los particulares a los partidos en el año 2000. Los límites que marca la ley son tres. Uno, para el conjunto de los simpatizantes de cada partido, hasta un 10% del total del financiamiento otorgado para actividades permanentes durante el año, es decir, 150 millones de pesos. Una persona en lo individual podrá aportar a un partido solo el 0.05% del monto por actividades ordinarias. Hablamos de todas maneras de una cantidad considerable, alrededor de 750 mil pesos. Y en tercer lugar, están suprimidas por ley las aportaciones anónimas. Para decirlo en breve, la ley pretende clausurar la posibilidad de que el financiamiento privado sea tan grande que se convierta en vehículo de un nuevo desequilibrio entre partidos. Se consolidaron y ampliaron restricciones importantes. No pueden contribuir a las finanzas partidistas ninguna entidad, por supuesto del gobierno federal o estatal o municipal, ninguno de los poderes de la Unión, partidos políticos u organizaciones extranjeras tampoco organizaciones internacionales ni ministros de culto, ni tampoco empresas de carácter mercantil ni de mexicanos residentes en el extranjero. Pero hay más elementos que buscan la equidad. Los topes a los gastos de campaña, por ejemplo. Estos topes para las campañas a diputados son inferiores a los de 1994. En la elección del 2000 se fija un techo global de 221.621.000 pesos un descenso real de más del 71% en el tope general para la elección de diputados. En otras palabras, a precios de 1994 el límite representaba 100 y en el año 2000 queda en 28. Pero a cambio de todo esto, las revisiones a las finanzas de los partidos se han hecho más incisivas, extensas y profundas porque los instrumentos de fiscalización se han mejorado. Sin avances importantes en ese componente, no podrían cumplirse ni los topes establecidos ni el acotamiento al financiamiento privado. Por primera vez en México, la ley permite la ejecución de auditorías directas a los partidos y se afinaron los instrumentos de recepción y verificación de sus recursos. Se ha creado un cuerpo técnico especializado en la fiscalización de las finanzas partidistas. Si en 1994 el IFE revisaba el 16% de los gastos declarados en cada uno de los 32 estados y en los 300 distritos, en 1998 ya verificamos el 80% y sobre un volumen de gastos ingresos, por supuesto, mucho mayor. En el año 2000 nos proponemos revisar el conjunto, es decir, el 100% de todo lo erogado. Se ha mejorado el régimen de sanciones por violaciones a la ley y en este año la Comisión de Fiscalización tendrá acceso a la información sobre el patrimonio de los partidos. Como es fácil de suponer, las erogaciones más importantes se realizan en los medios masivos de comunicación. Por eso la autoridad electoral conocerá las facturas de las contrataciones de espacios televisivos y radiofónicos. Además, durante la campaña, se realizarán monitoreos a la propaganda de los partidos. Mediante esos mecanismos, siguiendo la huella de la publicidad electrónica, se sabrá cuánto ascienden los montos erogados en radio y televisión y que son con mucho la parte sustantiva del gasto que los partidos realizan durante una campaña electoral. Todo. Los medios electrónicos son ya una palanca electoral utilizable por todos los partidos. Por una parte están adquiriendo tiempo y espacio en radio y televisión libremente, pero además el IFE compra una bolsa de tiempo que se suma a las prerrogativas, es decir, se suma a los programas permanentes, a los programas especiales, a los tiempos complementarios y más allá de ellos el IFE compra una bolsa de spots en radio y televisión y son los partidos políticos quienes nos indican en qué estaciones de radio y en qué eh, canales de televisión. Pero hay más. Los medios de comunicación masiva se han convertido en espacios más abiertos y equilibrados en la cobertura y difusión de la contienda electoral. El IFE realiza un arrabal de monitoreo, un seguimiento a 210 noticiarios, 126 de radio y 84 de televisión en las 32 entidades del país. Durante las primeras ocho semanas de la campaña, de la campaña oficial, es decir, a partir del 19 de enero, las cifras resultaron más que elocuentes. Alianza por México con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas había concentrado el 25.6% del tiempo en los noticiarios de televisión. El PRI con Francisco Labastida tuvo el 30% del total y Alianza por el Cambio con la candidatura de Vicente Fox contó con el 29.3%. Por su parte, el Partido del Centro Democrático, cuyo candidato es Manuel Camacho, obtuvo el 3.7% del tiempo en noticiarios de TV, el uh, 7.9% del tiempo le correspondieron al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que postula a Porfirio Muñoz Ledo, y el 3.5% para Gilberto Rincón Gallardo por Democracia Social. Y el panorama en la radio, no los abrumo con más cifras, fue muy similar. Pero no solamente hay un mejor reparto del tiempo. El trabajo periodístico en la radio y la televisión está siendo mucho más objetivo y profesional que en el pasado. Los noticiarios de la televisión habían ofrecido un buen trabajo en las primeras semanas de campaña. El 96.4% de la información no está editorializada. Ha sido tratada sin sesgos, con una presentación políticamente neutral, adecuada y equilibrada en su manufactura técnica. Se ha creado de hecho un contexto de exigencia. Y los medios han respondido al reclamo de la sociedad plural. Los funcionarios que actuarán el día de la elección en cada una de las 114 mil casillas van a ser seleccionados mediante un complejo proceso que combine el azar y un entrenamiento especial. Mediante un sorteo, el IFE determina qué ciudadanos serán funcionarios de casilla. El sorteo arrojó este año un universo inicial de casi 5.8 millones de personas. A ellos se les brinda o se les intenta brindar un curso especial y van a ser seleccionados un poco más de 800 ciudadanos capacitados para vigilar y hacer el recuento de las votación el día de la jornada electoral. Este procedimiento es el más complejo de los que el IFE lleva a cabo, no sólo por las cantidades involucradas, sino porque depende del azar de un proceso de entrenamiento y sobre todo, lo subrayo, de la disposición de los ciudadanos. No obstante, creo que inyecta gran certidumbre entre la población y entre los partidos, ya que serán ciudadanos, nuestros propios vecinos en los barrios o en las colonias, los que se harán cargo de la elección el día clave, el próximo 2 de julio. Pero además, sigo con el la, con la listado de, 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 de candados que creo dan seguridad en la elección: nadie puede votar dos veces. El antídoto del IFE es simple el famoso líquido indeleble. No es una tinta que recubre superficialmente el dedo del votante, sino una sustancia que genera una reacción química en la piel que la hace pigmentarse por más de 12 horas. Por eso es imborrable. Esos líquidos fueron manufacturados por el Instituto Politécnico Nacional en severas condiciones de vigilancia y de transportación y estarán presentes, esperando a cada votante, en las 114.000 casillas. Pero si eso no fuera suficiente, los resultados electorales serán conocidos con certeza y rapidez. En las últimas horas del 2 de julio se contará con un flujo continuo de información sobre la votación para senadores, diputados y presidentes. Será aplicado el mismo programa, mejorado, de 1997. Es un programa que pudo captar más de la mitad de las cifras de las casillas, más de 51 mil, a la una de la mañana. Funciona de la siguiente manera. Al terminar de llenarse las actas en cada una de las casillas, el presidente de la misma, acompañado de los representantes de los partidos políticos, lleva los resultados a un consejo distrital. La información ahí se manda a un centro de cómputo en la Ciudad de México. Esta información baja en, viaja encriptada y a través de líneas telefónicas especiales. Llega a la Ciudad de México donde desemboca en la base de datos nacional. Todo el público en el mundo, si quiere, observará en tiempo real vía Internet cómo llega la información de cada casilla, de cada distrito, de cada estado, de cada circunscripción. No hay posibilidad para el manejo de la información, para su administración conveniente y mucho menos para su manipulación. Además, los partidos tienen derecho a enviar hasta dos representantes a cada una de las casillas instaladas. Tienen derecho a intervenir y salvaguardar la legalidad del proceso y de asentar en actas las eventuales anomalías que ocurran. Por supuesto, tienen derecho a poseer una copia de cada acta, incluyendo la de resultados. Habrá además observadores para vigilar cada eslabón de la elección. Y creemos que la presencia de observadores puede servir para inhibir a quienes quieran cometer algún ilícito. Tendremos también a visitantes extranjeros que podrán examinar todo el proceso y hacer su propio balance. Un asunto que últimamente se ha ventilado con fuerza, como si se tratara del eslabón más débil de la elección, la compra y la coacción del voto. Pero resulta que contra ese problema tenemos también una buena batería de antídotos. En primer lugar, la secrecía del voto queremos que esté garantizada materialmente. Solo se podrá votar una persona a la vez dentro de cada mampara, que tiene una cortinilla especial para que el votante se encuentre frente a su boleta en secreto y completamente solo. Las urnas se arman ahí, en frente de todos los partidos que están presentes en la instalación y además se, de, se trata de urnas translúcidas. Sabemos que en un país tan desigual... Y con las carencias del nuestro, siempre existirán personas que quisieran medrar con las necesidades o la indefensión de los más pobres. No obstante, quiero recordarles que el propio Código Penal tipifica con claridad esos actos. Los castiga con prisión de seis meses a seis años y con multa adicional. Dice el Código, a quien solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero o otra recompensa durante la campaña o durante la jornada electoral, a quien viole de cualquier manera el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto, a quien transporte votantes coartando su libertad para la emisión del voto, a quien obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o en el sentido de su voto, etcétera, etcétera. Las armas legales están ahí, en el artículo 405 del Código Penal, así que lo que necesitamos no es la especulación genérica, sino la prevención, vigilancia y sobre todo la denuncia puntual. Los candados de seguridad principales, nuestro sistema de información, son los ciudadanos, los medios, los funcionarios del IFE, los observadores y por supuesto los partidos rivales que compiten, tienen militantes y están vigilantes del desarrollo de toda la contienda. Confío en los datos, es decir, confío en los hechos. Durante 1997 instalamos 104.595 casillas. El PAN tuvo 109.414 representantes, el PRI 167.292, el PRD 102.902, el entonces Partido Cardenista alrededor de 14.000, el Partido del Trabajo 24.000 y el Partido Verde 5.188. El rejuego de estas cifras demostró que el 98.6% de las casillas estuvieron cuidadas al menos por dos partidos políticos. La presencia de sus representantes son un antídoto poderoso contra la coacción. Pueden denunciarlo en el acto, propiciar a que intervenga el presidente de Casilla o hacer constar en actas las irregularidades. Y hay que recordar que los funcionarios de Casilla surgen de un sorteo. Son ciudadanos entrenados que conocen y son conocidos por sus vecinos. Ellos están en condiciones de denunciar y evitar cualquier intento de coacción. Son los garantes principales de la secrecía del voto. Pero además estarán los ejércitos de observadores que cuentan con apoyo y con recursos públicos tres veces mayores a los de 1997, cuando tuvimos alrededor de 70 mil ciudadanos registrados y trabajando como observadores. Y como si todo eso no fuera suficiente, los partidos cuentan, como señalaba al inicio, con el recurso de acudir al tribunal electoral para proteger sus derechos y garantizar la legalidad de cada etapa, de cada decisión, de los eventos ocurridos durante la jornada y en cada una de las casillas. Además, existen instrumentos legales de denuncia, averiguación y sanción que tienen como fin evitar que se dé, por pequeña que sea, la intención de alterar el sentido del voto o su inducción. Ilegal. Ahí está la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales a la cual se puede uh, acudir. En suma, de frente a la jornada electoral, creí que valía la pena proponer esta descripción general para permitir ver el conjunto de medidas que aseguran la limpieza de la elección. Insisto, observen ustedes cómo cada medida es un antídoto contra prácticas que han hecho leyenda en nuestra picaresca electoral. El proceso electoral es una construcción meticulosa, con múltiples candados y habitado por legiones de vigilantes e inspectores. Por eso, creo, logra lo que se propone, cancelar o inhibir cualquier operación fraudulenta que ponga en duda la votación y la voluntad mayoritaria. El recuento hecho hasta aquí, que no es exhaustivo, ha querido ser un ejercicio de atención y de esclarecimiento público, demostrar que la elección limpia el próximo 2 de julio se funda en datos comprobables, en instrumentos que están en marcha, en evaluaciones firmas, firmes, perdón, en un mar de cifras que consta a quien quiera conocerlo. Las elecciones limpias eran quizá la asignatura más vieja y más oprobiosa de la política mexicana, pero como buena noticia de fin de siglo, ante nuestros ojos, creo que se está resolviendo. No voy a abusar más de su paciencia. Ante ustedes, quiero concluir haciéndoles una convocatoria. La novedad fundamental y fundadora de la política mexicana es esta: la decisión de quién gobierna ya no está en manos de un partido, una coalición o de circuitos políticos cerrados. La decisión de quién gobierna ahora está en manos de los ciudadanos a través de su voto, y de eso se trata. Ese hecho ha modificado todas las prácticas, las expectativas, las leyes, las instituciones y las formas de funcionar del Estado mexicano. Hemos llegado a este punto merced a un largo ciclo de lucha, negociación y reformas. Como una bola de nieve, el proceso democratizador empezó por lo más elemental, haciendo efectivo el ejercicio de las libertades cívicas y reconociendo a los partidos en plural como vehículos de la soberanía y la representación popular. Pero los cambios iniciales, no hicieron más que impulsar y preparar nuevos y más profundos cambios. En el fondo, hay una virtud enorme en esa mecánica del cambio político. Los mexicanos estamos arribando a un puerto democrático, insisto en ello, sin violencia, después de fuertes movilizaciones y arduas negociaciones, pero procurando cuidadosamente preservar la convivencia civilizada. Nuestra transición política ha enseñado la prioridad que tienen las reformas democráticas en el ánimo de la mayoría de los mexicanos. Ellos han acompañado todo el proceso, asistiendo masivamente a las urnas, exhibiendo tasas de participación muy altas que acompañan, insisto, a todo el proceso. Las reformas electorales y la construcción democrática son un patrimonio común, una obra colectiva. Los partidos son los impulsores y los creadores de la nueva estructura electoral. Son ellos, con sus iniciativas y largas negociaciones, los que han hecho posible una certidumbre esencial. En el proceso del año 2000 existen las garantías suficientes para asegurar una elección limpia. He tratado de escribir ante ustedes, como ahora mismo en todo el país, cómo el IFE ensambla un armazón electoral compuesto por centenas de medidas de seguridad de todos los órdenes. Así pues, Creo que como presidente del órgano electoral federal puedo decir que el IFE está preparado para recibir la votación y para difundir oportunamente el resultado electoral, sea cual sea su sentido, gane quien gane y por el margen que sea. Quiero demostrar o he intentado demostrar que existen todas las garantías para una elección limpia, pero el desenlace democrático del 2 de julio próximo no depende sólo de la actitud y del edificio que el IFE construya. En realidad, los agentes históricos de alta responsabilidad en el proceso son los candidatos, los partidos y el gobierno. Como presidente del IFE espero que ellos también estén preparados para aceptar el resultado, sea el que sea. Hay que decirlo claro, ningún instrumento electoral, ningún candado de seguridad, ningún padrón y ningún sistema de resultados rápidos, puede sustituir al efecto político civilizatorio de una actitud democrática de los actores. A la democracia mexicana creo que le hace falta una reacción así, la de partidos y candidatos que pelean hasta el final y hasta el último de los votos, pero que saben asimilar el triunfo o aceptar la derrota, es decir, que saben respetar el veredicto de los ciudadanos. Si lo logramos, el país habrá dado un salto político, acaso fundador, Habré entrado en definitiva no sólo a una nueva época pluralista, sino también de estabilidad democrática. Habremos pasado la prueba, seremos un país en el que el cambio en el gobierno puede realizarse de manera pacífica, mediante una competencia regulada, sin recurso a la fuerza por parte del perdedor, sin riesgos de involuciones y donde hay un tribunal para decidir en definitiva sobre cuestiones polémicas. Esa y no otra cosa es lo que está en juego. Quiero convocarlos a crear ese contexto público, ese contexto social. De los candidatos, de los partidos y del gobierno debe venir la última certeza esencial, aceptar los resultados, sean los que sean. En ello se resume, creo, la oportunidad democrática de México. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. A continuación daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta de la señorita Eunice Romero de la Licenciatura en Ciencias Políticas es: ¿Se permitirá el voto en el extranjero y por qué? En el año 2000, los mexicanos que estén fuera de nuestras fronteras no podrán votar. Voy a hacer un muy breve recuento de cuál es la historia de este, de este tema. En 1996, en el marco de la reforma electoral, se suprimió de la Constitución un precepto que señalaba que el voto solamente podría ejercerse en el lugar de residencia del elector. Esto se entendió siempre como un límite, como un obstáculo para que los mexicanos en el extranjero pudiesen sufragar. Se removió eso de la Constitución y se anunció correctamente que se abría la posibilidad de que los mexicanos en el extranjero pudieran votar en la elección presidencial del año 2000. Pero el legislador estableció tres condiciones. Una, que la Secretaría de Gobernación llevara a cabo un proceso de cedulación que tenía que desembocar en la emisión de la cédula de identidad ciudadana. Dos, que el Instituto Federal Electoral instalara una comisión de especialistas que estudiara las modalidades que podía asumir el voto de los mexicanos en el extranjero. Y tres, que el Congreso debía legislar. Desde 1998 la Secretaría de Gobernación anunció que la cédula Identidad Ciudadana no estaría lista para el año 2000. El Instituto Federal Electoral instaló la comisión de especialistas y en noviembre de 1998, si mal no recuerdo, los resultados de esta comisión fueron entregados al Congreso. Pero en el Congreso no se legisló y hoy no tenemos una legislación positiva que permita el voto de los nacionales en el extranjero. Todos los partidos han señalado que están de acuerdo con que los mexicanos en el extranjero voten, pero hoy no tenemos una reglamentación de esa posibilidad, de tal suerte que el 2 de julio quien esté fuera de nuestras fronteras no podrá votar. La siguiente pregunta es de Óscar García de la carrera IQS. ¿En qué criterios se basan para considerar y establecer el gasto público federal para los partidos políticos? Puesto que a simple vista parecería que 3.581 millones de pesos es una cantidad muy grande, considerando las enormes necesidades existentes en el país. Sí, este quizás sea uno de los puntos más polémicos de ayer, de hoy y quizás de, de, en el futuro. Yo soy un defensor del financiamiento público generoso a los partidos políticos. ...en México, es decir, no creo que hay un modelo universal... ...creo que en 1996... ...cuando los legisladores acordaron... ...que el financiamiento público debería ser preeminente... ...en relación al privado... ...cuando establecieron que había que multiplicar... ...de manera importante estos recursos... Cuando establecieron una fórmula de reparto que consiste en que el 70% de esos recursos se entrega de manera proporcional al número de votos que los partidos hubiesen obtenido en la última elección y 30% igualitario. Cuando establecieron un tope a lo que las personas físicas pueden entregar a los partidos. Un tope al, al financiamiento privado. Cuando abolieron los donativos eh, anónimos. Y cuando multiplicaron las capacidades fiscalizadoras del Instituto Federal Electoral, creo que estaban buscando tres objetivos que en buena medida han logrado y que por eso se justifica este financiamiento. ¿Cuáles son esos tres objetivos? Uno, buscaban una mayor transparencia en el flujo de recursos públicos hacia los partidos políticos. Dos, buscaban equilibrar las condiciones de la competencia. Creo que para nadie es un secreto que hasta antes de 1996 las condiciones en las que se desarrollaba la competencia electoral en nuestro país eran condiciones sumamente asimétricas, sumamente desiguales. Y creo que el legislador atinó al tomar la, 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 la palanca del financiamiento para tratar de equilibrar el campo de, de la contienda. Y en tercer lugar, el otro objetivo es el buscar que ni intereses corporados y mucho menos intereses delincuenciales graviten sobre el mundo de los partidos y de la política y creo que en buena medida se ha logrado en alguna, en alguna medida estos objetivos uno transparentar el flujo de los recursos equilibrar las condiciones de la competencia y establecer con este financiamiento que los partidos realmente no requieren de fuentes ni corporadas ni delincuenciales para hacer política yo por eso lo justificaría, aunque en efecto pues, es, un, es un financiamiento mucho muy generoso. Estamos hablando de alrededor del 0 .3%, 0 .3 del presupuesto de egresos de la Federación, que es mucho, que es mucho dinero. Pero creo que si queríamos construir un sistema de partidos digno de ese nombre y un, partido, y un sistema relativamente equilibrado, era necesario acudir a una fórmula como esta. Jorge Mayagoite, de la Licenciatura en Relaciones Internacionales y Derecho, pregu pregunta que el IFE como órgano independiente del Estado debe contar con un fuerte soporte tanto financiero como administrativo. Referente a ello, ¿cómo opera el IFE? Sí, no, no somos independientes del Estado, somos un órgano del Estado autónomo. En ese sentido, somos independientes del, res, de, de, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial. ¿Cómo se procesa el presupuesto del Instituto Federal Electoral? El Consejo General, del, bueno, el Presidente del Consejo General tiene que presentar al Consejo General un presupuesto eh, alrededor del mes de octubre. Una vez que ese presupuesto es aprobado por el Consejo General, es enviado al Presidente de la República para que éste lo incorpore al presupuesto de egresos de la Federación. Y es la Cámara de Diputados la que decide en última instancia cuál es el presupuesto del que goza el Instituto Federal Electoral. Quiero decirles que de las tres últimas ocasiones en que el presupuesto del IFE ha entrado a ser discutido en la Cámara de Diputados, en dos años nuestro presupuesto fue recortado y el último año fue respetado en los términos en que lo planteó el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Es decir, el IFE vive de los recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados y estamos sujetos a las mismas normas de control que cualquier entidad pública. Es decir, la Contaduría Mayor de Hacienda cada año hace nuestra, la revisión de la utilización de nuestros recursos, además de que nosotros hemos establecido la norma de que a través de una licitación pública se contrata un despacho privado para que año con año audite la utilización de los recursos del Instituto Federal Electoral y vale también la pena señalar que el propio IFE tiene una Contraloría Interna. ¿De qué manera se, se estructura administrativamente para que tengan una imagen de lo que es el Instituto Federal Electoral? El Instituto Federal Electoral son sus oficinas centrales, 32 oficinas, una en cada capital de Estado y 300 oficinas distritales. En cada eh, oficina local y en cada oficina distrital hay... Por lo menos un vocal ejecutivo, un vocal secretario, un vocal del Registro Federal de Electores, un vocal de organización y un vocal de capacitación, que son las tareas fundamentales que realiza el Instituto Federal Electoral. Es decir, el IFE es una enorme pirámide con una base muy amplia de 300 subdelegaciones, de 32 delegaciones y unas oficinas centrales. Claro, tenemos descentralizado, por ejemplo, el Registro Federal de Electores que es la dependencia que mayor número de gente y de recursos utiliza. Eso de manera muy, muy general o quizá a, a vuelo de pájaro, esa es la estructura de nuestro instituto. Vidal Garza Cantú, profesor de economía e investigador del Centro de Estudios Estratégicos, pregunta, ¿no altera la voluntad y dirección del voto el hecho de que se empiecen a conocer los resultados antes de que se cierren todas las casillas electorales? Es una muy, muy buena pregunta, pero es que no sucede, según la ley, Está prohibido, incluso a quienes realizan encuestas, conteos rápidos o exit polls, dar a conocer los resultados de sus encuestas exit poll o conteos rápidos antes de que cierre la última casilla del último uso horario. Es decir, nuestro propio programa de resultados electorales preliminares no se echará en dar sino hasta las 8 de la noche cuando cierran las casillas de Baja California. Y creo que lo que intentó el legislador con esta prohibición es precisamente evitar esto, que ir dando los resultados a lo largo de la jornada electoral pudiese gravitar sobre la voluntad del resto de los votantes. Pero creo además que buscó otra cosa quizá más pedagógica, dada la enorme desconfianza que existe en nuestro país o que existía, que existe en nuestro país en los procesos electorales. Creo que tendría un efecto totalmente antipedagógico que a las 4 o 5 de la tarde alguien a través de la técnica del exit poll, que puede ofrecer resultados, una, una muestra de resultados muy apegados a la realidad, los, los, eh, los difundiera. ¿Por qué? Porque la gente que está haciendo cola para votar no entendería cómo, si no ha votado él y sus vecinos, hay alguien que ya dice que, dice que ya ganó tal y ya perdió tal. Todos sabemos que a través de una técnica estadística esto es posible, pero creo que tendría un impacto antipedagógico enorme y por eso creo que esta prohibición que establece la ley para que los resultados de los conteos rápidos, exit, polo, encuestas, no se den sino hasta que cierre la última casilla, en nuestro caso particular, creo que es una buena medida. Por último, por lo que nos, nos dijo, queda muy claro que el IFE ya está preparado para vivir la democracia, pero. ¿Estará preparado el sistema político mexicano? Yo creo que todos nos hemos ido acostumbrando a esta nueva realidad. Y cuando digo todos, estoy pensando en el gobierno, en los partidos, en los ciudadanos, en los comunicadores, en todos, realmente. ¿Y por qué digo que nos estamos acostumbrando? No llegamos al 2 de julio, y esa era la intención en la primera parte de, de, de mi intervención, no estamos llegando a las elecciones del 2 de julio como si fueran las primeras elecciones. Como si no hubiera antecedentes, como si los partidos estuvieran debutando, como si los ciudadanos jamás hubieran sufragado. Yo creo que lo que ha sucedido en los últimos años en nuestro país es una auténtica revolución en este sentido. Todos sabemos que México es un México plural, todos sabemos que México no cabe bajo las siglas, el ideario, eh, la doctrina de un solo partido político. Todos nos encontramos en nuestras escuelas, en nuestros barrios, en nuestras organizaciones con gente que se adhiere a un ideario diferente al que nosotros creemos que es el, el mejor y todos hemos ido aprendiendo a coexistir en la pluralidad. Esa es una enorme revolución que se ha dado en todos los niveles. Pero algo más, esta pluralidad política que está en la sociedad ha forjado polos partidistas diferenciados con los cuales identifica y estos partidos han estado en los últimos años en una mecánica de convivencia y competencia electoral muy intensa. Y hoy el mapa de la representación política es un mapa plural. Todos sabemos que un estado de la República lo gobierna A, que otro estado lo gobierna B, que otro estado lo gobierna C, que el gobernador de un estado tiene que convivir con presidentes municipales de dos, tres y a veces hasta cuatro y cinco partidos políticos diferentes en el propio ayuntamiento. Eh, Existe un presidente municipal con regidores de diferentes partidos, hay gobernadores que ellos y su partido no tienen mayoría en el Congreso local, el propio presidente de la República y su partido hoy no tienen mayoría en la Cámara de Diputados. Y bueno, estas realidades las ha ido forjando el voto, están ahí y todos estamos aprendiendo a vivir con ellos. Entonces, yo soy optimista en ese sentido, se trata de una mecánica social más poderosa que cualquier interés particular. Por eso decía yo en mi ponencia inicial que la democracia no es eh, un tema de un iluminado o de un grupo audaz que la impone a nuestro país. La democracia es la única fórmula que tenemos para que esta diversidad política que ya está presente pueda expresarse, pueda recrearse pueda convivir y competir de manera ordenada, de manera institucional y de manera pacífica. Ahí está la fuerza de la democracia y ahí creo que está la fuerza de esta enorme mecánica de cambios que, desde punto de vista, resulta imparable. Hemos visto cambios en estados que hace, que les gusta?, 15 años parecían imposibles. Es muy probable que bueno, la mayoría de la... De ustedes son demasiado jóvenes, pero todavía en los 80 se decía en México que el PRI no podía perder ningún estado fronterizo porque quién sabe qué catástrofe sucedería. Bueno, no ha perdido uno, ha perdido dos, ha perdido tres. Y no ha pasado nada y ha pasado todo. Ese es el chiste de la democracia, que de manera ordenada y participativa pasa todo y pasa en paz. Entonces yo creo que vamos a unas buenas elecciones, las de 2000, tenemos partidos fuertes, candidatos atractivos y diarios públicos, unos medios de comunicación que están haciendo un seguimiento puntual de las campañas, tenemos un padrón muy grande, estoy seguro que millones y millones de personas van a ir a votar y al final pues claro habrá ganadores y perdedores, de eso se trata. Pero lo importante de la mecánica democrática es que quien gana hoy, mañana puede perder y quien pierde hoy, mañana puede ganar. Decir que el mundo no se acaba. Entonces, bueno, ojalá las elecciones salgan bien. Estoy seguro de ello.